cuarto aniversario de vida institucional y parroquial. Está haciendo los diferentes años de estudio que pertenece a nuestra institución educativa como es la red de Saracay, dándole la bienvenida a este pueblo que en sus 14 años de vida parroquial ha venido como ave fénix, surgiendo cada día más, y es por esta razón que es la puerta de entrada al altiplano orense. De esta manera, tras año nos damos cuenta de eso, y es así que ya se está haciendo costumbre la presencia de una delegación del grupo de caballería brindado número 4, Febres Cordero de la Avanzada, haciendo su paso gallardo frente a la tribuna de honor. Los gallardos militares tuvieron una fuerte batalla, como es la de Panupali. Es por eso también que estamos viviendo y rinden homenaje a esta parroquia. Y vale la pena recordar que años atrás, pues, aquí en nuestra parroquia se sentaba un fuerte militar. 14º aniversario de creación política. Damas y caballeros, muy buenos días. El siguiente es el programa de sesión solemne por el 14º aniversario de parroquialización. Primero, instalación de la sesión a cargo de la señorita Isabel Ramírez Eli, presidenta del gobierno parroquial de Saracay. Pero antes de nada quiero decirles que a la persona en vida tenemos que decirle cuánto vale y cuánto merece. Señoras y señores, autoridades, quiero que en el día de hoy sean testigos del agradecimiento sincero del gobierno parroquial que queremos hacerle en este día al ingeniero Yosel Cueva González, alcalde de nuestro cantón, ya que viene apoyándonos desinteresadamente. También quiero sumarme a nombre del gobierno municipal, a nombre del señor alcalde, a nombre de mis compañeros concejales aquí presentes, a felicitar de todo corazón en este día esta bella parroquia y decirles además que la prosperidad de una parroquia nace en la unidad de una comunidad. Sumarme también, como lo hizo el señor alcalde, a tomar las palabras del maestro, en decir que en este mundo no estamos de paso. Estamos de paso, sí, pero no estamos de paso porque hay que dejar huella. Una huella de unidad, una huella de trabajo mutuo entre la comunidad, unidos todos. Y es por eso que en este día de todo corazón, mi felicitación, así como la felicitación que cada uno de ustedes siente, el regocijo que siente cada uno en su corazón, porque están cumpliendo un aniversario más de vida política. En primer lugar, quiero dar mi saludo cordial y agradecerles a todos los que nos acompañan en este día. Y quiero, en presencia de todos, dar gracias a Dios por
que la solidaridad, respeto y compañerismo de los demás han sido la base más sólida para lograr nuestros ideales. Agradecidos por la presencia mayoritaria de todos ustedes, les invito a levantar nuestras copas para brindar por la alegría que nos depara este momento, ya que estar acá y estoy cumpliendo un año más de parroquialización. Salud, señores.